Tres preguntas. Ala. Vosotros a ver si sabéis contestar perfectamente bien. No dejarme en ridículo. No, habla. Vamos a ver. ¿Qué es una gran extensión de agua? ¿Tú lo sabes? Sí. Entonces, ¿para qué pregunta ya? Si hombre, yo tengo que preguntar. Y vosotros contestar. Claro. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es una gran extensión de agua? Sí. Y toda ella es completamente salada. ¿El agua es salada? Salada. Y suben burbujitas y bajan. Y se mueve el agua. Muy bien. Ya sé lo que es. ¿Qué es? Bicarbonato. No. Es una gran extensión de agua. Grandísima. Sí. ¿Eh? Sí. Y van los... Salada. Van...
Salada. Salada. Y los barcos van por encima. Y los zurimunios por debajo. Eso es. Y se mueve el agua así grande. Y hay toda clase de peces. Olas y de todo. ¿Dónde he visto yo eso, hombre? ¿Cómo que lo había visto? Lo venden en algún sitio y no me acuerdo yo en qué calle. ¿Tú tampoco lo has visto? Pero tú tampoco sabes lo que es. Una cosa tan sencilla, una cosa tan fácil, una cosa que cualquiera lo sabe. ¡El mar, idiota, el mar! Mar. Mar, parece mentira, pero parece mentira una cosa tan fácil que no lo sepas. Parece mentira. El mar, idiota, el mar. Muy bien. No, ya, que no se te olvide. Parece mentira. ¡Díselo! ¡El mar, idiota, el mar! ¡Eso es! Mira cómo él lo sabe. Mira cómo yo lo sabo. No. Segunda pregunta. Un animal. Ese que está ahí. No, no, hombre. Un animal pequeñito. Más pequeño. Más pequeño, casi. Y después pone un huevo. Una bicicleta. ¿Cómo una bicicleta? El manillar, la bicicleta. Una bicicleta. ¡Una vergüenza! ¡Pero no es vergüenza decir una bicicleta, hombre! ¡Pero díselo! ¡El mar, idiota, el mar! Se me caería a mí la cara de vergüenza. Claro, naturalmente, pero parece mentira. Hace toc, toc, toc y pone un huevo. ¡Es una gallina! Claro. Métetelo en la cabeza. Métete una gallina en la cabeza, a ver si pues te entera ya. A ver si mentira. Pon un huevo una gallina. Muy bien, eso es. Pon un huevo una gallina. Eso es, así es como se dice. Pon un huevo una gallina. Sí, que sí. Atención ahora, que sí. Pon un huevo, cállate ya. Ya se va a poner aquí tú un gallinero y una huevería. Basta ya. Tercera pregunta. ¿Quién es el esposo de mi señora? ¡Una gallina! ¿Cómo? ¿Una gallina? ¡Una gallina! ¡No le da vergüenza! ¡Pero díselo! ¡El mar, idiota! ¡No, el mar, no! ¡Pero el esposo de mi señora! ¡El esposo de mi señora soy yo! ¿Eres tú? ¡Yo! ¿Entonces tú eres el que pone ese huevo? ¡Claro! ¡No! ¡El huevo lo pone la gallina! ¡Claro, la gallina! ¡La gallina! El esposo de la gallina, del... El bicarbonato del... ¡No, no! Del mar. Tú eres el esposo de tu... Sí, de mi señora. Es que le habla deprisa. Y como él está malito, además le habla del mar y se marea. Bueno. Está enfermito. A ver. ¿Cómo va...? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Una hernia. ¿Una hernia? No, pero pequeñita, medio kilo, no. Esto, yo te... Ahora atiéndeme bien. Tú me conoces a mí. ¿Me identificas? ¿Me identificas? ¿Sabes quién soy? Sí, mi padre. Bien, ahora. ¿Quién es el esposo de mi señora? Este. ¿No? ¡Lo ha dicho antes! ¿Y ese yo? ¡El esposo de la señora! ¿El esposo de la... ¿Cómo va a ser el esposo de la señora de la gallina? ¡No puede ser! ¡Te lo dice! ¡El mar, idiota!